estar entre els estudiants valencians per la dificultat de l'examen de matemàtiques a les proves d'accés a la universitat. Molts d'ells ja han demanat la impugnació de la prova a la Conselleria d'Educació. Què tal? Bona nit. Francisco Camps s'ha acusat a Puig i a Oltra a l'entrada dels jutjats i ha eixit sentint-se absolt moralment de les acusacions per la visita del papa a València. i els músics valencians més joves són els protagonistes del festival Serenates que celebrarà al Centre la Nau a partir del 24 de juny. El dia ens deixa més temes d'actualitat que els contem. De seguida, Societat al Dia, comencem. Joan Valdoví es reuneix amb el rei. Felip VI ha proseguit avui amb el diputat de Compromís la ronda de consultes amb els dirigents dels partits amb representació parlamentària per designar candidat a la presidència del govern. Valdoví és l'únic diputat que la formació valenciana ha aconseguit en les eleccions generals. No obstant això, aquell escó podria tindre bastant pes en la formació del futur govern de Pedro Sánchez. Durant la campanya, Valdoví va anticipar que si el vot del seu partit era decisiu per formar govern, Exigiría la reforma inmediata del modelo de financiación, entre otras mesuras. Para nosotros, ese acuerdo de voto favorable pasa porque haya un acuerdo claro, nítido y con calendario para abordar y solucionar de una vez por todas el tema de la financiación autonómica, que, recordemos, hace más de cinco años que, por ley, tendría que estar resuelto y que hace que eh, los valencianos cada año nos tengamos que endeudar para poder prestar los mismos servicios que prestan otras comunidades autónomas. Les Corts celebrarán el día 12 el debate de investidura del Presidente de la Generalitat. El calendario para la investidura de Ximo Puig que remite en Les Corts es que el dimecres 12 de junio se celebre el ple de debate de investidura y el se eche el ple per què prometa davant la cambra el càrrec. El president de les Corts iniciarà aquest divendres la ronda de consulta amb els portaveus dels grups parlamentaris perquè li comuniquen la seva posició sobre la investidura de l'únic candidat presentat. Sobre aquest tema, el portaveu socialista Manolo Mata ha indicat que el 12 serà el ple d'investidura, on haurà investidura o no, perquè la voluntat és que per llavors ja enllatja un acord. Francisco Camps ha acusat a Ximo Puig i a Mònica Oltra d'utilitzar la l'avocacia de la Generalitat per a perseguir-li políticament. Així ho ha assegurat l'expresident de la Generalitat abans de declarar davant del jutge per la visita del Papa a València. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, s'assega absolt moralment i ha fet que espera estar-ho judicialment també. Així ho ha dit moments després de declarar davant del xutxe pels contractes efectuats per la Fundació Quinta Trobada Mundial de les Famílies per a la visita del Papa a València en 2006. Hi ha absolucions polítiques, mediàtiques, judicials i les de la consciència i la moral. Consciència i moral, lo soy. judiciales muchas ya han sido absueltas que no está mal un tomo diferente al de las seguan entradas chuchats cuando se mostrado enfadado y atacata a Chimo Puch y Mónica Oltra hoy muy enfadado con la pareja del frenesí porque no es eh, justo ni serio hoy con esta decisión de Chimo Puch el hombre del flequillo cambiante y de Mónica Oltra la mujer de las camisetas hoy está claro que es una persecución política. Camps ha dicho de comunicación que el actual presidente de la Generalitat hauria de demanar perdón por utilizar un órgano independiente en beneficio propio. El señor Puig tiene la costumbre siempre de recurrir mis absoluciones y mis archivos. Hasta ahora lo hacía con abogados pagados por él o por el Partido Socialista y ahora lo hace con el abogado de la Generalitat. Eh, Valenciana. Francisco Camps i Víctor Campos han tancat avui la ronda de declaracions davant del xutxe desguit investigats per aquests contractes durant la visita del papa. L'examen de matemàtiques més difícil de la història. Més de 25.200 persones han signat ja en la plataforma virtual change.org contra la dificultat de l'examen de Matemàtiques 2 d'aquest dimarts i la prova d'accés a la Universitat de la Comunitat Valenciana. En la petició signants existeixen solucions a la Conselleria d'Educació en entendre que va ser la prova més difícil dels últims anys. Eren coses, a més, que han salido una cada mil veces, o sea, que eran súper imprevisibles que salieran. Bueno, pues la verdad es que dicen que vamos a conseguir poco con las firmas, pero también es verdad que no perdemos nada por intentarlo. Entonces ahora yo no puedo entrar a carreras, que me gustaría que tengan notas altas. Y a que llegues a un examen que además te cuenta tanto para voluntaria como para específica, y que te juegas muchísimo y luego te ves lo que sale, pues realmente fue un palo bastante duro. Matemáticas a mí me ponderaba el doble. Y era esa nota que va a ser nefasta. pues me va a contar el doble y me va a ponderar 0,2 y me va a salir una nota media baja, era mi esperanza matemática. O sea, un examen que es matemáticas, que te cuenta para la fase general y para la fase específica, te deja muy tocado. La comunitat és una zona d'important activitat sísmica, encara que els terratrèmols que es produeixen són de baixa intensitat. En 7 Tele València hem parlat amb un expert per a saber per què es produeixen i si, hi ha, si pot hi haure un sisme important a València. Al septiembre de 2003, Valencia va a registrar dos movimientos sísmicos de 4,2 y 4,6 graus en la escala Richter. Nos van a producir daños Materials, pero el teléfono de Merchensi es en Doche, va a nombrosos trucades de Ciudadanos de toda la provincia, Spantach, tremolors. No se trata de casos ahí, Pero lo que sí que podemos decir es que eh, si nos comparamos con Italia y con Grecia, la sismicidad en la comunidad valenciana es relativamente pequeña. Hay, hay bastantes terremotos, pero son de, de grado bajo. Esto no quiere decir que a lo mejor mañana o esta tarde hay uno de grado eh, más alto. En els últims 40 anys, a Espanya s'han registrat al voltant de 20.000 terratrèmols. Lo que pasa es que muchos de ellos son de grado 1, 2, 3, no son... Y, y claro, y si no afectan a poblaciones, como por ejemplo el caso de Lorca, pues tampoco se le da más, eh, más importancia. La Comunitat Valenciana és una zona d'important activitat sísmica, encara que els terratrèmols que es produeixen són de baixa intensitat. Una excepció seria el corregut a Torre Vieja en 1829, que va aconseguir els 6,6 graus i que es va cobrar la vida de 389 persones. En el sur de la Comunitat Valenciana és bastant habitual. No són terremotos molt importants en quant a magnitud, però sí que és habitual tenir terremotos allà en en el sur de la comunidad valenciana, desde Denia hasta, hasta Alicante, incluso más al sur de Alicante, fundamentalmente allí. También en el Golfo de Valencia eh, hay, hay posibilidades. El motivo de esta actividad sísmica es la proximidad de Valencia a la zona confluation dos grandes placas litosféricas, la africana y la euroasiática, y una subplaca nomenada del mar de Alborán. La tierra es dinámica, está en continuo movimiento y este acercamiento entre las placas eh, africana i eh, europea, que, cuyo límite estaría más o menos en la cordillera bètica actual, pues eh, hace que haya movimientos. En els últims 50 anys, els terratrèmols amb epicentre en la comunitat no han superat els 5 graus en l'escala Richter. Hoy nos acompaña en Seta al día el presidente del Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana, Fernando Ibáñez. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. El club nació hace dos años como un proyecto pionero y necesario. ¿Qué balance hacemos de esos dos años? La verdad es que hay un balance muy positivo. El club eh, efectivamente fue una iniciativa que lanzamos 14 empresas de la Comunidad Valenciana con un objetivo muy claro que era. Eh, desarrollar la responsabilidad social desde un punto de vista empresarial y práctico uh -huh. dentro de nuestras propias compañías y, por otro lado, también servir como, como guía o como lugar de encuentro para todas aquellas compañías que quisieran realizar los negocios de una manera distinta. ¿no? Eh, en estos dos años, además, eh, todo este concepto de la responsabilidad social ha crecido un montón desde un punto de vista reglamentario, pero también desde un punto de vista estratégico para las compañías. Eh, hoy ya somos más de 26 miembros y, y ya... Estamos eh, no solamente realizando jornadas de formación para nuestras compañías, sino que también tenemos unas relaciones eh, institucionales muy importantes, tanto con la CE como con la Consejería de Transparencia. Uh -huh. eh, por tanto, estamos eh, siendo un, eh, lo que queríamos tener ese rol eh, desde el punto de vista privado empresarial eh, para ser ese, ese lugar de encuentro, esa, ese foro para poder desarrollar la responsabilidad social en las compañías valencianas. Ahora se ha renovado la Junta. Entiendo que queda mucho por hacer ¿no? en estos dos años más ¿eh? en el que renuevas el cargo de presidente. Sí, la verdad es que ha sido muy satisfactorio también tener el respaldo de los socios para poder continuar con nuestro trabajo. Somos un club joven todavía, pero con grandes empresas dentro. Y cuando me refiero a grandes empresas no me refiero a su tamaño, sino me refiero a su compromiso. Y el objetivo que nos hemos marcado es un objetivo ambicioso. Eh, que es eh, que la Comunidad Valenciana lidere la responsabilidad social a escala nacional. De hecho, mañana mismo estamos en, en la COE, uh -huh. en la Comisión de Responsabilidad Social, con este objetivo. Y aunque puede sonar muy eh, pretencioso, la realidad es que las compañías de la Comunidad Valenciana que la marca Valencia, como sabemos, no, no siempre se ha tratado muy bien desde, desde otras regiones, eh, están eh, dando una lección muy importante en muchos sectores de cómo se hacen los negocios de una manera eficiente y cómo se hacen de una manera responsable. Decías al principio que sí que ha cambiado la responsabilidad social en el, desde el punto de vista de las empresas. ¿Hay mayor concienciación? Totalmente. La concienciación es, eh, es algo que lo podemos ver en la sociedad en general. Eh, no solamente desde una perspectiva de consumo. Eh, ya a la hora de seleccionar nuestros productos y servicios no nos fijamos solamente en calidad de precio, sino que miramos también la empresa que hay detrás uh -huh. y cómo hace las cosas. Las generaciones más jóvenes esto lo llevan eh, desde la cuna. Eh, es algo que, que es. no hace falta tener esa discusión. Por tanto, en la, en la sociedad ya está concienciada y por tanto es exigente con las compañías. Las compañías que hasta ahora eh, aplicaban la responsabilidad social desde un punto de vista voluntario y muchas veces se quedaban meramente en la filantropía o en la ayuda eh, en temas de acción social, ya lo han integrado como algo totalmente estratégico porque, como decía, la sociedad se lo está pidiendo, pero se lo están pidiendo sus proveedores, sus clientes, a veces el Estado, eh, y desde luego si son empresas que trabajan para grandes multinacionales es algo que está calando en, incluso en el nivel de la pyme. No sé si estamos hablando de una necesidad o de una moda para algunas empresas. Eh, lo de moda es algo que oímos recurrentemente cuando hablamos de responsabilidad social, pero esa responsabilidad social 1.0 está dejando lugar ya a esta responsabilidad 2.0, donde no olvidemos que las compañías cada vez somos más transparentes, estamos más expuestos a un proveedor, un tweet, un, uh -huh. las paredes se han convertido en paredes de cristal, ¿no? Un trabajador un cliente que esté insatisfecho. Por tanto, ese maquillaje que se acusa a la responsabilidad social eh, ya no se puede aplicar a largo plazo, y tenemos grandes ejemplos de grandes compañías que eh, han presumido de esta responsabilidad social y que realmente luego se ha visto que ha sido algo bueno, pues impostado y han sufrido una penalización muy importante, no solo en bolsa, sino en, en la propia venta de sus productos. Me decías que sois 26 eh, compañías, 26 entidades, las que integra el club. Pero que no es importante por el tamaño, sino por su compromiso. ¿Las pymes, refiriéndome al tamaño, están integradas, están concienciadas de la responsabilidad social corporativa? Eh, muy, muy buena pregunta. <laughs> bueno, es la pregunta. Eh, digamos que dentro de las 26 empresas del club tenemos empresas muy grandes, que eh, son a escala nacional y que muchas veces no tienen ni siquiera la sede en la comunidad valenciana, pero es una implantación económica y un compromiso eh, en lo que es esta comunidad. Las pymes, eh, precisamente el club lo que, lo que pretende es que las pymes estén preparadas para esta nueva ola a las que se van a tener que sumar eh, y que no nos pille a pie cambiado. Porque las grandes compañías, que normalmente son para las compañías que las empresas valencianas trabajamos, esto ya tiene totalmente integrado y están empezando a ser obligatorio para los proveedores. ¿no? Entonces, en el club, evidentemente siendo un club de la comunidad valenciana, lo que tiene que haber son pymes, ¿no? pequeñas y medianas empresas, pero tenemos un buen mix de empresas más pequeñas y de, y de empresas más grandes. El reto definitivamente es que la responsabilidad social cale hacia las pymes, no olvidemos que son el 98% de las uh -huh. compañías de este país, y sobre todo que se haga de una manera eficiente y no se haga pues, por, por cubrir el expediente. ¿no? En ese caso estaríamos haciendo mal nuestro trabajo. Hace falta, entiendo, que concienciación y formación hoy, ¿no? vosotros os estáis encargando de formar también a, a empresas. Efectivamente, no era uno de los objetivos fundacionales del club eh, la formación, sino esa compartir buenas prácticas, pero la realidad es que nuestros socios nos han hecho una demanda muy clara y es eh, necesitamos profesionales para desarrollar la responsabilidad social desde un punto de vista estratégico dentro de las compañías. En la comunidad valenciana este perfil es un perfil muy demandado, de hecho esto es un mensaje para, para los jóvenes ¿no? que se están formando y examinando ahora y eligiendo sus carreras del año que viene. Eh, las 26 compañías del club, pero todas las compañías que están siendo afectadas o que están concienciadas por la responsabilidad social, tienen que tener profesionales formados dentro. Eh, entonces, en este sentido, ya el año pasado establecimos un curso de experto con la Universidad Europea, uh -huh. que este año además elevamos a máster universitario, eh, y que arrancará en el mes de octubre, donde vamos a formar a todos estos eh, candidatos que muchas veces están trabajando en las compañías y muchas veces son gente que acaba de salir de la universidad. Hablamos de reto, del reto de la formación, del reto de involucrar a las pymes. ¿Qué otros retos tenéis en el club en estos dos años que tú estarás al frente de la presidencia? Eh, bueno, pues eh, afortunadamente tenemos una junta directiva muy potente y con gente muy profesional y muy comprometida con, con la responsabilidad social. El reto principal es ese que te he dicho. No, eh, no olvidemos que el club... No de una manera expresa, pero sí, eh, digamos que la corriente que hay detrás del club es esa, ese afán también de regeneración de la marca Valencia afuera, que es algo que creo que es resolver un problema injusto, pero sobre todo también mejorar las posibilidades eh, comerciales y de desarrollo de negocio en estas compañías locales. ¿no? Pero aparte de eso, eh, vamos a continuar desde luego, como ves, en la parte de formación seguimos escalando. En la parte de, de jornadas, seguimos haciendo jornadas cada vez más potentes, queremos que el club, el club siga creciendo en número de miembros y, sobre todo, queremos que el club eh, ocupe un lugar de referencia tanto en la Comunidad Valenciana a nivel institucional como eh, a nivel estatal, como digamos marco de referencia o lugar eh, de referencia para, para todo lo que es el ecosistema de responsabilidad social nacional. Respecto a la incorporación de, de nuevas empresas al club, ¿estáis abiertos, pero sí que, tenéis que cumplir, tienen que cumplir unos requisitos? Sí, pero, pero me gustaría aclarar una cosa. Esto no es un club de excelencia. Es decir, aquí no solamente pueden entrar las compañías que son excelentes en temas de responsabilidad social, sino al contrario. Eh, es cierto que, que hay unos requisitos que ahora, ahora detallaré, pero en principio no se excluye a ninguna compañía porque no sepa de qué va esto o no tenga nada hecho. Al contrario, el club quiere acoger y quiere formar y quiere uh -huh. integrar a todo el mundo, ¿no? quiere, quiere abrir eh, las puertas. Los requisitos, bueno, necesitas tener una memoria de sostenibilidad o informe no financiero en los dos años después, eh, luego no tener ninguna sanción por temas medioambientales, eh, sociales, y luego ser una compañía que tenga eh, o la sede en la Comunidad Valenciana o que tenga una, un volumen de negocio suficiente en la Comunidad Valenciana uh -huh. y, por último, pues satisfacer las cuotas del club que son totalmente asequibles para cualquier compañía. Pues muchas gracias, Fernando, por acompañarnos esta noche y por trabajar en esa responsabilidad social de las empresas. Gracias, gracias a vosotros. Los agricultores valencians buscan soluciones para la crisis que atraviesa la citricultura. Hoy la SEU de Abasaja ha acogido una jornada en la cual han debatido sobre estrategias para impulsar el sector. Cítrics per a desdejunar. La tercera edició de la jornada agrícola Café Cítricos ha reunit aquest matí la seu de Ava a experts del sector amb l'objectiu d'impulsar-lo en un moment de crisi. Centrar la jornada precisament en el sector dels cítrics, el mercat, les possibilitats de futur el funcionament de les interprofessionals i, en definitiva, fer un, una crida a que les coses han de canviar radicalment. Dues taules de debat sobre els mitjans de producció i el paper de les interprofessionals han centrat aquesta trobada. Com la tecnologia pot fer que els lo, cultius siguin més rentables, aplicant, per exemple, una finançació millor o aplicant eh, tecnologia de, de fertilització o de riego, pot ser més competitiva. Les noves metodologies d'aplicació, les noves varietats, les noves investigacions, les noves modernitzacions d'estructures que València necessita, la comunitat valenciana i l'exemplar de l'Horta que tragué la Generalitat, va haver de ser un, determin... un detonant importantíssim. Els representants del sector han aprofitat la jornada per a reivindicar una posició d'unitat i compromís. L'acieticultura espanyola no pot continuar en aquesta baixa rentabilitat a l'eslabor de la producció i si no és una cadena fluïda es pot trencar d'una forma molt negativa per a l'economia i la professionalitat dels llauradors. Des d'Ava de a Saha insisteixen que el camp té futur i que val la pena apostar per ell. El Festival Serenates, organitzat per la Universitat de València i l'Institut Valencià de Cultura, oferirà 14 nits de concerts al Centre Cultural La Nau entre juny i juliol. Torna a València el Festival Serenates, organitzat per la Universitat de València i l'Institut Valencià de Cultura, que se celebrarà del 24 de juny al 7 de juliol al Centre Cultural La Nau. Enguany l'Orquestra de València torna de nou a este festival Serenates, un festival amb el qual estem molt contents de col·laborar, no sols perquè es tracta d'una fita cultural d'estiu a la ciutat, sinó també perquè, sobretot, jo crec que és interessant la col·laboració institucional. No? 14 nits de concerts donen forma a la 32a edició del festival, que coincideix enguany amb el 20 aniversari de la rehabilitació de l'edifici històric de la universitat i la seva reobertura com a centre cultural. A més, celebrem aniversaris d'agrupacions que han participat així en altres ocasions. En concret, Spanish Brass i el grup Amores celebren cada una de les dues agrupacions el 30 aniversari. Per una altra banda, és el 50 aniversari de l'actuació de Paco Ibáñez en l'Olimpia en París i és el 500 aniversari de la mort de Lucrecia Borja eh, Capella de Ministres dedicarà el seu concert a, a Capella Borja Un festival musical d'estiu ja consolidat a la ciutat que dedica la seva programació principalment a la música composta i interpretada per músics valencians amb un especial protagonisme dels compositors i intèrprets més joves En estrena el grup de dansa la seva primera actuació a Siner Claustre Dos anys han estat formant-se aquest grup de dansa i estrena amb un grup de la nostra orquesta un espectacle absolutament novedós. En aquesta edició, Serenates dedicarà quatre actuacions a la música popular en col·laboració amb el Festival Polirritmia i la Gran Fira de Juliol. La següent programació de les Serenates, que estan molt arreglades a l'agenda d'estiu de la ciutat, s'incorporen també a aquesta Gran Fira. D'aquesta manera, incorporem, reforcem el caràcter de Gran Fira com una gran marca per aigües que acull tota l'oferta cultural i de oci de la ciutat. Serenates reunirà més de 300 artistes, i preveu l'assistència de 4.500 persones als concerts programats. Fins ací si, tota l'actualitat d'avui. Els deixem ara en la informació de l'horatge. Bona nit.